talking about them bands, but you ain't by the beat, though. ¿Qué te parece la marca de Ronin Project? Me parece que está bien, joder, soy un destroyer. ¿Y a ti qué te parece? Para ti es un calvario. Yo tengo tanta ropa de ellos que va a explotarme el armario. ¿Pero acaso tú tienes armario? Tengo armario, de hecho tengo varios. Para ti el armario es la cara de un lucario, porque tú cierras los ojos y te ves en escenarios. ¿Le puedes mirar a la cara con el alma que tienes? Claro que puedo, tú solo puedes cuando ves al Bennett, porque él es tu ídolo, un 9 sobre 9 para ti, y eso que el 9 no es el 10, retrocede. Hey, ¿y qué te parece que se haya retirado? No sé, me da un poco igual porque no soy un fracasado, tú eres una rata porque estás al tanto y al costado, y aunque haya agua en tu puta alcantarilla te habrás ahogado. Ey, tú sí que eres rata, ¿y cómo se está en las cloacas? Se está bastante bien, sobre todo cuando te sacan. Tú no lo sabes, nunca has tenido un AK y no has tenido que disparar si es necesario cuando atacan. ¡Última! ¿Y tú has disparado alguna vez? He disparado por lo menos 100, a ti y a él, a cualquiera que diga que yo no he tenido buen nivel y que me coma los huevos porque hoy voy a ascender. ¡Pulo, DJ, pulo, pulo! ¡En 3, 2, 1, tiempo! ¿Cuántos días rapeas a la semana en el Rafal? Pues todos los días rapeo, a mí me suele gustar porque a mí me encanta el rap, da igual que sea Rafal, da igual que sea Inca o da igual que sea Andrach. Entonces, ¿qué rapeas? ¿Por dinero o por pasta? Rapeo porque me encanta, entonces eso basta, es lo que hay, te he dado en la linterna, pero si hablo de rap me importa una mierda. ¿Y por qué te importa tampoco si a ti te gustaba el rap? He dicho la linterna, ¿qué eres? ¿Subnormal? Es que he dicho me importa una mierda la linterna, no el rap, porque dentro de esta linterna acaso tú ves a Tupac. ¿Y qué estás haciendo tú mientras la linterna te alumbra? Pues decirle que no me eche más las culpas, porque si me está alumbrando en los ojos, yo sé que se puede meter dentro de mi cuerpo y dejarme cojo. Pero entonces te estás exculpando, no estás rapeando, ¿no? ¿Qué coño eres, tonto o maricón? Es que no estoy entendiendo qué dices en el patrón. Yo no juzgo a las personas que tienen el error. ¡Última! ¿Te gusta que se rían de ti? No, no lo hacen. Les encanta cuando estoy en el beat. Me meto dentro. Y yo sé que es así porque todo el mundo se lo goza cuando suelto un free. ¡Uno, tiempo! Pues te jodes, cabrón, cómo te mato la improvisación, porque yo te estoy matando, destrozando cada vez que yo he entrado dentro de este patrón. Ey, soy el ACV, a veces buen freestyler, le criticáis, pero grita más que nadie. ¿Y tú qué? Tú no puedes hablar cada vez, hermano, que yo parto el track, porque yo he notado, puto retrasado, que yo te he ganado. Tú eres un normal, siempre te gano, yo te arrepiento. Habilidad, calidad y talento, por eso, hermano, lo llevo dentro. Es un máquina, blanco y negro. Te parto cuando rimo en el patrón, porque yo voy a matarte, cabrón. Tú siempre has sido el jodido segundón, sí. Te viene bien esta argumentación. Eres ACV, cada poro de tu piel grita, quiero atención. Es lo que pasa, jodido maricón. Pero igualmente a los raperos como tú les prendo fuego, porque eres un toyaco y más falso que el Mr. Ego. Y esto es la vida real, soy Carton, si quiero te pego. No vas a pegar una mierda, no me pillas cerca, porque cada vez que yo te parto, yo te arranco las piernas. Que él pide atención, que dice pedazo de mierda. Él pide atención, pues a lo tonto su se la prestas. Entonces te jodes cada vez que yo estoy en el top ten, porque tú eres una puta que ya me la chupa, le hago el topless desde entonces. Has visto que yo estoy desde entonces. No le critiques, payaso, porque es él quien anima a las compes. Anima, pero no le hago ni caso, porque te voy a partir, pues yo creo que de ti paso. Yo soy el Carton, nunca aparezco un payaso. El circo para ti es el speaker y ni el circo te hace caso. Y es lo que pasa porque tú eres un fantasma. Voy a matarte, a tocarte el arpa, a sacarte el arca. Mira en tu espalda que tú eres un fantasma. Tú puedes ser él, ni el LKT te aguanta. Hey, ¿qué tengo en la espalda? Pues tengo al demonio. Que me está hablando, sube a mi oreja para marcarme el testimonio. Eso es algo obvio, yo estoy en mi territorio. No le puedes culpar, le gusta sonreír para evitar el odio. ¿Y tú qué, payaso? La verdad, hermano, te pillo, te arraso. Por eso, hermano, sabes que te gano, porque yo ya tengo el nivel. Tú le puedes criticar, la verdad, no lo puedo entender. Le puedes insultar por sonreír, toma sonrisa vital dentro. ¡Última! Ya sabes por qué eres un retrasado. Yo soy Carton, soy más viejo, porque el tiempo me ha enseñado que yo cuando sonrío no callo al que me habrá odiado. Pero si me enfado, se va a callar a quien tiene este al lado. Por eso tú no aprendes, tú eres ACV. Y ves que mientras rapeas deficiente, tu cáncer sube. Mejor ponte perfume, porque no prometes lo que cumples, ni cumples lo que presumes. ¡Tiempo! ¡Mano arriba a Tichadi, chavales! ¡Mano arriba a Tichadi! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo es? ¡En 3, 2, 1! Sinceramente, ser el ACV es una puta mierda. Yo no sé cómo aguantas si lo tienes cerca.
Yo te detesto, no ganas la compe mierda. Ojalá nunca puedas llegar a la edad que aparenta. La verdad eres una mierda por todo tu objetivo. La verdad, mi brother, que tú eres un retrasado. Tú te preguntas por qué lo he aguantado. Lo que importa es que sea un pilar, no cuánto esté dañado. No, yo no soy una mierda, mi objetivo es perfecto. Y aunque a ti no te guste, yo sigo el camino recto. Jiraiya tuvo 6 espadas clavadas en su cuerpo. Los mismos caminos que el sabio piensa y elige el correcto. Yo sé pensar y también manejar las torturas. Porque yo he sufrido tanto a estas alturas. Tú caminas recto, pedazo de basura. Si a mí la vida me ha enseñado que tiene curvaturas. Cállate la puta boca, deficiente. A quien sufra solo le importa a aquel que sufra con este. Yo me identifico con la vida y no con la muerte. Porque vengo a dejar claro que apago hasta los más fuertes. ¿Tú lo apagas? Hermano, pues yo lo ilumino. Porque soy buena persona, me gusta enseñar caminos. Por eso, hermano, recuerdo lo que olvido y lo puedo cambiar para alejar el sonido. Pero ¿a quién le importa que tú enseñes por dónde vas? Eso está mal cuando te tiendes a tropezar. Tienes una piedra enfrente y no has aprendido a esquivar. Solo a chocarte hasta que ella misma pueda erosionar. No, hermano, yo he estado con la piedra del camino. Me he parado, me he sentado, le pido pa' ser amigos. Y no lo entiendes, primo, eso no le hago a los míos. Porque el odio nunca es compartido. Tan pesado. Final de la pre-gol battle Mallorca. Un momento. 2-0, 2-1. Me da aquí. Tim se ha dicho. Ah, se lo dice. Ay, tu puta madre. ¡Hay sorpresa! ¡Yo, señores! Gana el Tony. Está la derrota. Brazos por aquí, por favor. Me vas a dar una cuenta de 5. 4, 3, 2, 1. ¡Métrica! ¡Ay, ay! Y también me siento mejor, porque qué mal lo he pasado, también lo he pasado peor. Pero en el cielo ya me está esperando Dios. Y el día que yo me muera me regala un propulsor. Te regala un propulsor, ¿pa' qué, puto maricón? ¿Pa' que mueras y puedas subir sin tener ascensor? Tú quieres ser el diablo y Lucifer en tu interior. Yo prefiero ser un ángel que un diablito traidor. No, nada, nada, menuda cagada. Por eso yo te gano, yo te la tiro en la cara. Dios me matará, pero también me esperaba. Por eso San Pedro deja de tener puertas blindadas. Vaya puta trapada, casi has parecido el Trilo. Esto no ha sido réplica, bro, no puedo aceptarlo. Para ganar tengo que matarlo, también que desconfigurarlo. Tú solo tienes que tocarme para que empiecen a ayudarlo. No, no lo ayudarlo porque ya no está vivo. Porque lo ha matado, su objetivo ya no lo ha cumplido. Me vas a descodificar, ¿qué dices, amigo? Pero yo, si lo veo lejos, pues protejo ese archivo. ¿Y tú qué coño has cumplido si no apuntas a maneras? Si solo copias a Nacho cuando Nachito no llega. No eres Judas sin Jesús, más bien Troya sin Elena. Pues la guerra te destruye, pero la paz te condena. No me condena, a mí la muerte me atraviesa. Me viene por las noches y me ataca de sorpresa. Pero qué mierda es esa, tú te preguntas qué cumplo. Hoy en día va a cumplir una promesa. No era la última, cabrón. Igualmente yo te reviento y te explico la situación. Has dicho una puta mierda y te han gritado un montón. Tienes que hacer lo que fallo para que aprendan situación. No, la verdad, hermano, no aprenden la situación. Lo que pasa es que a la gente le encanta la variación. Porque oyen a un subnormal y luego oyen hip hop. Ven el lado que les toca y así se sienten mejor. ¿Tú dices que estos aprenden la variación? ¿Y dices que en serio la valoran un montón? Entonces, ¿por qué me critican llevando a la perfección lo mismo que simplifica quien recibe de la ovación? ¡Tiempo! ¡Dale, Sergi! ¡Eh, batallón, chavales, ruido! ¡Team Shadi! ¡Shadi, ole! ¡Échale esto junto, Team Shadi, tío! Claro, ¿tenéis o qué? Pero es que no es una broma, es verdad. No hay más, chavales, no hay más, Ya, ya. Yo me lo tatuaría, Team Shadi. Buenísima, buenísima. No, vale, yo no me lo juego y ahí mi equipo. Vale. Hace
¡No, manga! Chavales, me acaban de decir que tenemos una última réplica. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Sí, lo siento. Quieren que se maten. El formato estaba escrito, no lo he leído bien. Lo siento. 1-3, ¿vale? 1-3, ¿vale? 1-3, ¿vale? Acabó Sergi, empieza Sergi. 1-3, ¿vale? Móveme esa linterna. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Cofolles! No hay más réplicas, ¿eh? No hay más réplicas. ¡Por la parte! ¡No hace falta réplica! ¡Pegarse, tío! ¡Quitárselo todo! Sido réplica y una puta mierda. No te lo crees ni tú ni los que tú tienes cerca. ¿Ves cómo te voy a un pedazo de mierda? El formato habla por ti, ni tú mismo te das cuenta. Se nota que no te apoyas porque esta es la última. Lo siento, putita, que te mueres en modo survival. Claro, quieren que gane yo. Hasta Beethoven sabe apreciar la música. Cállate la puta boca, deficiente. En survival constantemente vive actuando mi mente. Estoy en San Andreas, tengo una estrella por nada. Y a ti no te buscan cinco ni matando al presidente. Solamente puedo pensar sobre mí. Yo en mi mente dentro yo tengo esa materia gris. Por eso puedo pensar en él también en mí. Yo no tengo un cerebro, yo tengo un microchip. Aprende, que a nadie le importa tu mente. Ni siquiera a los putos niños ratas que te entienden. Y lo vuelves a repetir constantemente. Solo sufre contigo quien vive lo que no siente. Ey, la verdad, hermano, falla, brother. Hoy eres torpe porque te caes, no lo entiendes, brother. ¿Ay? Hermano, no lo entiendes, brother. La repetición siempre es una variación doble. Fuck them. ¡Réplica! Una réplica más. Yo primero, Carlos. Una más. Pan. Por cierto, tengo una cosa, ¿eh? De noche la linterna queda muchísimo más guapo. Sí, yo ahí lo pienso. Muchísimo. Ya sé que eres más guapo. ¡Qué calor! ¡Qué asco! ¡Yo! ¡Yo! Chavales, venimos aquí, vamos a intentar mirar un poquito a la cámara. Device disconnected. Gracias. Estaba todo patado. Dame las manos, por favor. Quiero el ganador de la pre-Gol Battle Mallorca 2-0-2-1 en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,